Avanzamos, unos 1.100 millones de dólares dejarán las exportaciones de carne y leche en nuestro país. Estas son las proyecciones de las organizaciones pecuarias basadas en los mercados y el buen precio de dichos productos. El reto para este sector es aumentar la productividad en las fincas. En el caso del queso Moralique, que su principal mercado es El Salvador, se creció en 18 millones de dólares, que equivalía a 102% en relación al mismo periodo de 2022. En el caso del Moralique, que principalmente su destino es hacia El Salvador, se creció en 18 millones de dólares. Eso equivale a un 102% a más en relación que el periodo del año 2022. Y se incrementó casi en 2.2 millones de kilogramos a más de este producto destinado a El Salvador. Bien, creemos que estamos con mucho optimismo. Aun cuando se pronostica, digamos, que podemos estar siendo afectados por el niño, el cual puede traer, digamos, a que el periodo canicular se extienda, que no sea solamente del 15 de julio al 15 de agosto o del 1 de julio al 1 de agosto, sino que se extienda más. Para esto estamos, digamos, alertando a los ganaderos y los instamos a aprovechar estas lluvias que ya se están estableciendo prácticamente a nivel nacional, para que produzcan forrajes, produzcan granos para almacenarlos para los momentos difíciles.